Blancanieves, vamos. ¿Por qué tanta prisa, Rosa Roja? ¡Mamá, nos vamos! Muy bien, divertíos. Te traeremos moras y frambuesas. Eso si Rosa Roja no empieza a jugar con los animales del bosque y se olvida de cogerlos como la última vez. ¿Eh? Blancanieves, ¿qué dices? ¡Mamá, no se hace tarde! Por favor, ustedes, cuidado. ¡Sí! Mis pequeñas son muy bonitas, como las rosas de estos rosales. Pido al buen Dios que mis hijas tengan siempre su bendición. Y blandiendo la espada, gritó con todas las fuerzas de sus pulmones: Señor, si tienes la bondad de librar a mi pueblo de sus dolores, te ofreceré a cambio mi vida. Oh, mirad, una tempestad de nieve. Es tarde, ya es hora de irnos a la cama. No, mamá, no es tarde. Por favor, quiero saber cómo termina la historia. Yo también. Pero mañana por la noche sabremos cómo termina. Está bien. Blancanieves, echa cerrojo. Sí, mamá. ¿Eh? ¿Ah? ¿Quién será a estas horas? No lo sé, pero podría ser un viajero que pide refugio. Vamos, hija, abre la puerta. Sí, pero... Anda, no tengas miedo. Déjame, yo abriré. ¿Sí? ¿Quién es? Gracias, pequeña. Niña. No, por favor, no tengáis miedo. Estoy completamente helado. Solo querría calentarme un poco junto al fuego. Oh, pobre oso. Puedes entrar. Adelante, acércate al fuego. Muchas gracias, señora. Oh, qué calorcito tan agradable. No tengáis miedo, hijas. El oso no os hará nada, estoy segura de ello. No seáis miedosas, pequeñas. Vamos, niñas, ayudadme a quitar toda esta nieve de la piel del oso. ¡Sí! Está completamente helada. ¡Es verdad! ¡Qué cosquilleo! Tienes que aguantar si no quieres coger un resfriado. ¡Así! ¡No, espera! ¿Qué haces? ¡Quieta! ¡Déjalo, Rosa Roja! Si golpeas con tanta fuerza vas a hacerle daño. Pensaba que así le quitaría la nieve antes. Te estoy muy agradecido por tu buena voluntad. ¡Oh, qué daño! Me has salvado, Blancanieves. ¿Ah? ¡Eres un ingrato! ¿Blancanieves? He pensado que debías tener hambre. Cómete esta sopa que sobró de la cena de anoche. Gracias, Blancanieves. No me dé las gracias y cómetela antes de que se enfríe.
¡Qué maravilla, qué suave es tu piel! Y además, qué bien huele. Así, muy bien. Oh, disculpa. ¿Por qué? Quédate para siempre con nosotras. Eres muy amable y no sé qué hacer para demostraros mi gratitud. Sobre todo a ti, nunca olvidaré lo generosa que has sido conmigo. No digas eso. Yo lo que quiero es que te quedes con nosotras para siempre. Me gustaría mucho, pero ya es primavera. Tengo que volver al bosque y cumplir con mi deber, ¿comprendes? Te ayudaremos nosotras, no solo yo. Rosa Roja también te ayudará. No, no es posible. El deber que me espera debe ser cumplido solo por mí. Tengo que recobrar mis tesoros robados por el malvado enano. El sol ya ha deshecho la nieve y podré encontrarlos. ¿De qué tesoros hablas? Lo siento, en este momento no puedo decirte más de lo que te he dicho. Despídeme de tu madre y de Rosa Roja. Oh. ¡Espera! Blancanieves, algún día volveremos a vernos. No estés triste, sonríe. Algún día volveremos a verlo. Sí, tienes razón. ¿Qué ha sido eso? He oído la voz de un hombre. No puedo. Oh, ¿allí hay alguien? ¡Ay, maldita sea! ¡Maldita sea! Desde lejos creía que era un conejo o una ardilla. ¿Qué ha pasado, enanito? No os quedéis mirándome con la boca abierta. Veis que tengo problemas y estáis aquí como dos bobas mano sobre mano. Estúpidas, ¿no os dais cuenta de lo que me ha pasado? ¿No veis que mi hermosa barba blanca ha quedado atrapada debajo de este tronco? Mira, es verdad, tienes una barba muy larga. No es momento de andar con cumplidos. Me gustaría que me echaseis una mano. Perdona, tienes razón, vamos a ayudarte. ¡Rosa Roja! ¿Qué estáis haciendo? No podéis tener más cuidado. ¿O es que me estáis tomando el pelo? Nada de eso. Hacemos lo que podemos, pero pesa mucho. Iré a pedir ayuda. No quiero que llames a nadie. Basta y sobra con dos. ¿Para qué más gente? ¿No podéis tener un poco más de cabeza? ¡Paciente maleducado! ¡Tengo una idea! ¡Ah, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo has liberado, Blanca! ¿Qué? ¿Qué puedes irte? ¡Me has cortado mi magnífica barba! ¿Cómo te has permitido hacer algo así? ¡Vaya, qué ingrato eres! ¡Ni siquiera nos das las gracias! ¡Marchaos, marchaos, desapareced! ¡No quiero veros nunca más! ¿Esto es el colmo? ¡Vámonos a prisa, Blancanieves! ¡A los ingratos es mejor dejarlos solos! Todas mis monedas, mi tesoro no estará seguro si lo dejo aquí. Tengo que esconderlo enseguida. Seguramente es el malvado enano que asalta a los viajeros. Sin embargo, vosotras debéis seguir ayudando al prójimo. Pero... ¡Oh! El malvado enano. El oso me habló de él. Tengo que recobrar mis tesoros robados por el malvado enano. El sol ya ha deshecho la nieve y podré encontrarla. Si pudiera encontrar de nuevo al hombrecillo del bosque, quizá pudiera decirme algo del oso. Lo buscaré. Quiero volver a ver al oso. Lo enterraré aquí.
No, no, no estaría tranquilo, aunque lo esconda nunca estaré seguro de que no lo encuentre algún granuja. Ay, ¿dónde podría ocultar mi preciosísimo tesoro? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Ay, ay, ay! Ya verás, pescaremos muchos peces. Ten cuidado, es peligroso. Oh, no, mis temores se confirman. Y para empeorar las cosas, ahí están esas dos pesadas. Mira, es el hombrecillo del otro día. ¡Bien! ¡Escucho, hombrecillo! ¡Venga, largaos los dos! ¡Aquí pesco yo solo! ¡No quiero que os llevéis ni un solo pez! ¿Qué? ¡Los peces del río son de todos, tentadas! ¡Sois insoportables! ¡Marchaos! ¡Marchaos, he dicho! Escucha, hombrecillo, ¿no habréis encontrado un oso en el bosque? A pesar de ser una mole, tiene unos ojos muy dulces. ¿Un oso? ¿Un oso con los ojos dulces, dices? Exacto, ¿lo conoces? ¿Lo has visto? ¿Cómo voy a conocer a un oso? Solo con nombrarlo me pongo malo. ¡Oh! Blancanieves, es inútil pedir información a ese cardo. No te dirá nada. ¡Basta! ¡Largaos, largaos! Estoy harto de vosotras. ¡Largo, largo, largo! ¡Oh, no! ¡Suéltame la barba! ¡Suéltame mi barba! ¡Espera, voy a salvarte! ¡Ay, ay, ay, mi barba! Hemos conseguido salvarlo. Si no te hubiéramos ayudado, estarías muerto. ¡Ay, has vuelto a cortarla! ¡Mi maravillosa barba blanca! Lo siento, pero no había otro medio. Era un pez muy grande. Si no te la hubiera cortado, te habría comido. ¡Inútiles! ¿Queréis decirme quién ha pedido vuestra ayuda? Es la segunda vez que me cortáis mi maravillosa barba. ¡Fuera! ¡Desapareced de delante de mis ojos! Esta zona está bajo mi jurisdicción. Y si os vuelvo a ver por aquí, vais a saber quién soy yo. ¡Está bien! ¡Vámonos, Blancanieves! Hay otros muchos sitios donde podemos pescar. Sí, pero yo no... ¡No quiero volver a veros! ¡Ay, mis perlas! ¡Mis perlas! ¡Mis perlas! ¡Mis perlas! ¡Ay, mía! Ese enano me pone furiosa. Me he empapado para ayudarle y ni me ha dado las gracias. No conoce las buenas maneras. Ha dicho que no sabe nada del oso. Me parece que finge no saber nada por algún extraño motivo. ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Oh? ¿Eh? ¡Qué espléndido animal! ¡Y qué bonita silla! ¡Y qué pelo tan blanco y suave! Tranquilo, caballito. No tengas miedo. No te haremos ningún daño. Pobrecillo, está agotado. ¿Dónde debe de estar su amo? Será mejor que vaya a contárselo a mamá. Tiene razón. Yo, entre tanto, miraré por ahí. ¡Espérame! ¡Espérame! ¿Qué ha ocurrido? Está desmayado. ¿Quién eres tú? No temas, te has desmayado. Ah, gracias. He cabalgado toda la noche sin parar. El cansancio me hizo caer. Me duele la pierna. ¿Estás herido? Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Me llamo Rosa Roja. ¿Y tú? ¡Rosa Roja! ¡Estoy aquí, Blancanieves! Sería mejor que te quedaras a descansar en nuestra casa.
Nuestra madre nos ha enseñado siempre a ayudar a quien está herido o en peligro. No puedo detenerme. Voy por el mundo en busca de mi hermano mayor. Un día desapareció y nunca más volvió a casa. ¿Por casualidad no habéis visto algún extranjero por aquí? ¿No? Lástima. Bueno, gracias por todo, Rosa Roja. Nunca olvidaré tu amabilidad. No me des las gracias. ¡Ja! ¡Ten cuidado! ¡Buena suerte! ¡Ay, ay, ay! ¡Esas voces! ¡Rosa Roja! ¡Roja! ¿Dónde se habrá metido el enano? ¡Mira, está allí! ¡Oh, no, maldita sea! ¡Oh, este Dios! Debe ser el tesoro del oso. ¡Enano! ¿Sabes dónde está el oso? ¿Y cómo voy a saberlo? ¡Adiós! ¡Espera! ¡Cuidado! Al fin te he encontrado. Ahora no te escaparás. ¡Ay, estoy perdido! ¡Oso! ¡Tú eres mi amigo el oso! No te quedes aquí. Es peligroso. ¡Es el joven de antes! ¡Dios mío! ¡Ha tomado al oso por un animal feroz! ¡Espera! ¡No mates a ese oso! ¡Es amigo nuestro! ¡No nos hará nada! ¿Qué dice? ¡Esta es la mía! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué está haciendo aquel loco? ¡Ah! ¡Oh! Ahora me libraré de vosotros. ¡Cuidado, oso! ¡Cuidado! Quedaos aquí y no os mováis. ¿Entendido? ¡Levántate, oso! ¡Voy a aplastaros a todos! ¡Quieto ahí! ¡No lo conseguirás! ¡Arriba, en guardia! Oh, ¡maldición! Ah. Ay, 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 ay. ¡Al fin quedaré libre del sortilegio! Pero aquello es... ¡Es el tesoro del oso! ¡Qué contenta estoy! ¡Al fin el oso ha recuperado su tesoro! Gracias, Blancanieves. Gracias, Rosa Roja. Ya puedo recobrar mi verdadero aspecto. ¿Qué? ¡Ah! ¡Hermano mío! ¿Qué? Siento haberos causado tantas preocupaciones. Pero después de haber salvado todos mis tesoros, ese pérfido enano me transformó en un horrible oso salvaje. Ahora todo ha terminado gracias a vosotras. Entonces tú eres el... Perdona, tienes razón. Todavía no me he presentado. Yo soy el príncipe de este país. ¿Qué dices? Perdona, no estás atreviendo. No, gracias a vosotras, mi hermano y yo nos hemos encontrado. Y también gracias a vosotras he podido recobrar mis tesoros. Escucha, eres la joven más dulce que he visto en mi vida. ¿Quieres ser mi esposa, Blancanieves? ¿Qué? Rosa Roja, si me lo permites, voy a pedir tu mano. ¿Qué? Pero... ¿Qué?
Así fue como Blancanieves y Rosa Roja se casaron con los príncipes y vivieron felices y contentos hasta el fin de sus vidas.